sí, ya de Coronado. Sí, pero ya, que... ya, ya, ya he comido varias casas. Toda esa parte aquí. Ya, cruzar acá ya no está bien. Toda esta parte aquí se ha venido comiendo el estero para acá, porque antes era más para allá. Si está lejísimo, mira hasta donde estuvimos allá, ¿ves? ¿Dónde están los boscosos? ¿Ah? ¿Ah? Sí, mira cómo ha hecho los grandes paderones. Toda aquella, para allá se llevó unas casas grandes. Y miren aquella, mira aquel ranchón que está allá, cerquita de lo que. Mira, cuando está allá no genera nada aquello, este palo. Ah, no, hombre. Vaya, estábamos bañándonos entre medio, como dicen, estábamos el mar aquí y estábamos en la bocana. Allá arriba. Sí, pero está lejos usted. Mire hasta dónde están los palos. Qué gran vuelta, va. Gran vuelta, ¿eh? Yo creo que aquí nos haría más vuelta que nos hubieran venido por allá. ¿Ah? Nos haría más vuelta, va. ¿Cómo? Nos hubieran venido por allá. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Pero aquí ya no le valía. Ajá, por eso. Tenemos que regresar todo. Sí. Hice la llegada y se ve cerquita, no le llega allá, va. Así es que, sí. Con el casco puesto ya. Bueno, sí, pues sí. Y con el atardecer, ahí mira, allá va aquella lancha, va con todo para adentro. Mira allá, bien pachito, allá anda la gente pescando. No, eso es caminando. Sí. Allá va la lancha, mire, con todos los poderes. Ella sí, ya casa, sí, ella va. Sí. ¿Se la llevó? Un pedacito. Varias casas botadas. ¿Ah? Varias casas por puto. Sí. Sí, hombre, todo eso hay. Allá había casas, allá toda aquella coquera se la terminó. Sí. Pero había un montón de casas. Todo eso, esta coquera que está ahí, ¿cómo? Sí. Si ahí era grande, todo esto aquí puede decir que era terreno del otro lado. ¿Y ahí para allá vas a ir comiendo? Sí, va a seguir. Sí, antes no, pero si antes estaba cerca, la... De allá, de donde estuvimos. Sí. Sí. Estaba cerca. Dice tu padre que pasamos al casco así, dice. Ahí va la lancha con todo. Sí. Y le digo a Leonel que vamos a ir saliendo con todo porque... Ahorita cuando me está agarrado son las rutas. ¿Eh? Está bien. Sí, como el sol aquí, vaya aquí ahorita, pero se ve bien. Se veía bien. Se ve bien. Uh-huh. Está la mejor de llenar. Sí, ya está llenando. Está lleno todo aquí, mira dónde tú viajas. Sí, hombre. Allá también. Porque hasta allá llega, mira. Sí, se llena todo, ok. Mira, allá aquel cerro fue que no viera bandita, no asombra. Aquello que está allá, un cerro, un cerro. Sí. Voy a estar allá arriba. Allí sí, estando en este lugar así como en Salvador, supuestamente, sí, que es visto, bonito. Sí. Claro, un gran cerro, ¿está? Y donde está así, el gran Salvador, así por allá sí se ve el nivel del mar bien alto. Sí. Porque con la altura, ¿ah? No, fijo, la
la matata de pescado que tenía el señor. Bien. Tenía unos arcibes. Pero a ver qué clase de pescado. A ver. ¿Por qué no era liseta? No, era otro. Ahora tipo de pescado. Ajá, pero sí, este. Es buen pescado. Buen pescado sí. Tenía. Y grande, se lo tomaron. Cabal. Sí. Así es que, gente, bueno. Ey, cualquiera puede pensar que allá está hondo, mira dónde está parado con el agua al tobillo ya, aquella persona. Sí, allá. Sí, porque mira que ellos como van caminando por toda la orilla. Vale. Ah, sí. Bien. Allá anda con atarraya, anda aquel allá. Andan unos con anzuelo y andan unos con atarraya. Yo digo con anzuelo, ¿sabes? Pero la gente como ya conoce. Bien, les pica. Ah, caso de uno como uno conoce. Lo que pasa es que con anzuelo también, ahí es logrado, porque tal vez a veces son pescados grandes los que caen. Sí. Mira que ya viene llenando. Sí. Sí, sí, ahorita ya los vamos a ir saliendo. Vámonos si quieren. Porque si no, se nos va a hacer más difícil salir allá con con la marea llena. Así es que bueno, ahora sí, vamos a despidiendo casi de esta aventura. Solo voy a ir grabando un poquito más y gracias por habernos acompañado acá en esta aventura acá por el estero de la Bocana de El Zapote. Vímonos.